fuerzas británicas, el plan alemán fracasó. El frente se replegó hacia el norte y con la llegada del invierno se paralizó. Los soldados se refugiaban en un vasto laberinto de trincheras y túneles que se convertirían en imagen indeleble de la Gran Guerra. El regimiento de Karl se retiró a las afueras de Neuve-Chapelle, el mismo campamento donde Mill se encontraba prisionero. Buenas a todos, bienvenidos al episodio número 3 de Valiant Heart. Me quedaba ahí mirando. Y a ver, cambiamos de personaje. Nos vamos ahora con el personaje americano. Estamos aquí bastante jodidos, la verdad. Vamos para adelante. Corre, se matan. Vale, por lo que veo. Dos, tres, dos. Vale, creo que ya sea a lo que se refiere. Me imagino que será esto, ¿no? Dos. Ahora tres, que tres son estas, ¿no? Tres. Estas son tres, ¿no? Una, dos y tres. Pues nada, tío. ¿Cómo va a ser esta? Ah, coño. Ya lo entiendo. Me imagino, tampoco estoy seguro al 100%. Ahí, vale, bien, coño. Yo me llevo dinamita por si acaso. Aquí nada de granadas. Voy a hacer que rompamos algo. Yeah, come.
Entre los interminables ataques y contraataques, Freddy y Emil dieron con el esquivo varón y su regimiento en Ypres. Vale, nuevos hechos históricos. Vamos a leer un poco. La batalla de Ypres. La batalla de Ypres en Bélgica era un punto estratégico, sobre todo para los británicos. Era la puerta de entrada al norte y por lo tanto a Inglaterra. Las tropas canadienses allí desplegadas demostraron a los aliados su resistencia y su lealtad en combate, donde 6.000 hombres perdieron la vida en abril de 1915. Primer ataque con gas. El 22 de abril de 1915 se produjo en Ypres el primer ataque con gas de la historia. Con el viento a favor, los alemanes abrieron 5.730 bombonas de gas cloro, que provocó quemaduras en los ojos, la piel, los pulmones e incluso en las prendas y las botas. Los efectos fueron devastadores. La única manera que los canadienses tenían de defenderse era tapándose la nariz con un pañuelo empapado en orina. Bombardeos en Zeppelin. El conde alemán von Zeppelin inventó el Zeppelin en 1900, pero el primer vuelo a larga distancia no se realizó hasta 1908. Los Zeppelin no eran mucho más lentos que las aeronaves de la época y se emplearon por primera vez en misiones de reconocimiento. Además, como podían volar a altitudes más elevadas, se usaron para bombardear a la población civil en Londres y París. Como curiosidad, uno de los Zeppelines más empleados en los por los aliados durante la guerra era un modelo creado y patentado por el español Leonardo Torres Quevedo en 1909. Los perros de la guerra. Se calcula que hasta 1918 los alemanes habían usado 30.000 perros y los aliados 20.000. Los animales obtenían de las perreras y de las fuerzas policiales, y muchas familias también ofrecían a sus mascotas. Los perros desempeñaban distintos papeles y se empleaban como centinelas, exploradores, en transporte de correo y equipo para localizar cadáveres, cadáveres y explosivos, y como mascotas. Las principales razas eran los pastores alemanes, los Doberman y los boyeros. Vale. A ver, algún diario nuevo. Tenemos diario. Sí. Estoy de camino a Bélgica, donde este maldito régimen está estacionado. Al menos no estoy solo. He conocido a un granjero francés muy simpático llamado Emil. No habla mucho, pero si he entendido bien, su yerno es alemán. Menuda locura, no hay un solo día que no sueñe contigo. Bueno, en este caso, Carl, a ver. Por fin he encontrado a Emil, justo antes de que empezara a volar los proyectiles. Espero que haya esquivado las bombas. La carta que me enseñó me alegró el corazón. María está bien y Víctor está creciendo. Eso es lo único que importa. Vale, pues sigamos. 22 de abril de 1915, si no he leído mal. El ataque con gas cloro, como veis. El 22 de abril de 1915, los alemanes usaron por primera vez el gas cloro. Go, go, go! Vale, sigamos. A ver. A ver, un objeto. Chapas de identificación canadienses. Al principio de la guerra, las chapas de identificación canadienses eran redondas y de aluminio. Debido a su urgente fabricación, tenían una forma peculiar. Pronto se cambiaron por las chapas británicas estándar, al igual que las de todas las fuerzas del Imperio Británico. Muy bien, sigamos. Let's see.
Vale. Me imagino que tengo que bajar por aquí, ya que el perro puede controlar. Vale, ahora me imagino que tengo que jugar con el perro. Vale. Vamos a ver. Vale, ya veo lo que hay que hacer. A ver, un objeto. Trompa empapada en orina, la única defensa ante un ataque con gas. Antes de existir las máscaras, era taparse la nariz con un pañuelo empapado en orina. La orina reaccionaba con el cloro directamente en el pañuelo, formando productos menos nocivos y limitando su efecto. No era la solución más higiénica, pero desde luego era mejor que inhalar ácido clorhídrico. Imagino que este carrito lo tengo que poner aquí en el elevador para que haga presión sobre el tubo de arriba. Ahí te quedas. Quiero colar. No. Ese es el de la superficie. No. Esto tiene que irme, da a mí casi. Ah, vale, que este va por su cuenta. Ahí, ahora sí. Perfecto, y ahora este, me imagino que una vez que suba esto de aquí, tendrá que explotar. Dos cajas necesito. Vale, me queda claro lo que hay que hacer. Vámonos. Les cuesta, ¿no cae? Muy mal, ¿eh? Vale, sigamos. Quiero ir para atrás a ver si acaso había algo. Claro. Hola. Quiero excavar. Excava, venga, perro. Vale. A ver. Carta de un soldado canadiense. Queridos padres, estamos en Bélgica.
Una tierra muy llana, muy llana, que me recuerda a las planicies de Winnipeg. La diferencia es que aquí hay mucha humedad, lo que hace que el frío sea más intenso. Los chicos y yo os haremos sentir orgullosos. Los canadienses seremos los ganadores, perdón, los grandes héroes de esta guerra. Escribiré pronto, Steven. Por aquí no podemos ir. Aquí no podemos hacer nada. Vale. Estrategia de despliegue de botes de gas. La estrategia de despliegue de botes de gas eran sencillas, pero dependían de las condiciones climáticas. Sobre todo el viento. El uso de gas requería de viento constante contra las líneas enemigas para evitar que el gas volviera hacia quien lo lanzaba. Perdón. Así pues, cualquier plan de batalla dependía del pronóstico del tiempo. El gas, por lo que veo, era muy impredecible. Efectivo, hasta el uso de las máscaras de gas, me imagino. A ver, cubito, ven para acá, que tenemos que usar para algo. Otro objeto, venga, que parece que voy a conseguir todos sin quererlo. El saco belga. El característico gorro del ejército belga parecía un sombrero alto con un borde sustituido por un visor. El saco se cambió por las gorras Iser, con solapas que podían bajarse para cubrir las orejas. Se llamó Iser porque los soldados belgas se amontonaban a orillas del río Iser para contener a los alemanes. Vale. Vale, me imagino que el perro se puede meter dentro del cubo. O me puedo subir yo dentro del cubo o algo, ¿no? Me imagino. A ver. Ahí está. Thank you, my friend. Can you help? Don't worry. Vale, último objeto. Reloj de bolsillo. El tiempo era un factor importante en la vida de los soldados y en las estrategias militares. Pues los ataques y los bombarderos se basaban en una estricta sincronización. El reloj de bolsillo era el único medidor de saber la hora. Vale, sigamos. Que viene aquí más gas y como que no queremos morir. Corre. Se llamaba Ana. Era una estudiante belga que vivía en París. Seguía la pista de su padre desaparecido. Por una vez, el destino les sonreía. Todos iban en la misma dirección. Pero cerca de Vimy, un escuadrón alemán los descubrió. Bueno, voy a dejar aquí el episodio número 3. Hemos encontrado a Ana. Y por lo que veo ahora puedo manejar el coche. Va a estar entretenido. El perro se ha salvado, coño, que es lo que yo quería que sucediese. Pero como me habían dicho que esta historia iba a ser intensa, no sabía si iba a morir el perro, así que... Eso, que se ha salvado. Estoy alegre. Espero que os haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente. Adiós.